Ba, bizita berzia dugu, Francesco Tonutxi gure artean dago, bere ondoan Jon Legarreta Leioako Udaletxeko zinegotzia, Hezkuntza eta Kultura zinegotzia. Ongi etorria ematen diegu, eta, ba, bueno, Francesco aurkezteko, bueno, asko dauka, baina oso ezaguna dugunez, Besango Dor, ikertzailea dela, Italiako kontseilu ikerketa kontseiluko kidea dela, eta ba, bere ekimen nagusiaren buru dela, eta da, Ciutat dei Bambini, ez? Dei Bambini. Eta, bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu. Dena den, horren aurretik, gure ikasle talde batek, bere kontzeptuak erabiliz, kantu tradizional bat moldatu du. Eta horrekin hasiko gara, bueno, emango dugu ekitaldiari hasiera. Kantauko dute eta gero ondoren, berak hitzaldia emango dugu. Erderaz esango dut. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Tenemos entre nosotros a un invitado especial, Francesco Tonutxi. Ongi etorri, bienvenido. Y a Jon Legarreta, que es el concejal del Ayuntamiento de Leioa. Concejal de Cultura y Educación. Es un proyecto en el que estamos colaborando con el Ayuntamiento, por lo cual pues estamos en la mesa las dos partes representantes de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea y de la Intendencia. Francesco, bueno, es una persona conocida, no vamos a hablar con su currículum aquí. Voy a resaltar que es investigador, que es del Consejo de Investigación Científica de su país, de Italia, y que además es presidente de la Ciutat dei Bambini, que es su proyecto que nos va a presentar a continuación. Pero antes de que comience a presentarnos su proyecto, un grupo de alumnos y alumnas de este centro ha preparado una canción tradicional, la ha adaptado a varios conceptos que él trabaja. Con lo cual, bueno, pues les vamos a dar la palabra en este canto de la voz para que nos canten. Está la letra en la pantalla. Eta, bueno, pues me suenan así. Tono de mono, ¿eh?
Eskerrik asko, oso ondo, polita. Muy bien, muchas gracias por este homenaje a las ideas que estamos intentando a proponer de hace tanto tiempo. Gracias por invitarme y gracias por asistir con tanta presencia. El tema que vamos a analizar es este del proyecto La ciudad de las niñas y de los niños. Y siempre voy jugando con varios subtítulos. Uno puede ser ¿por qué necesitamos de los niños para salvar las ciudades? Otro puede ser una nueva filosofía de gobierno de las ciudades. Un niño de 5 años de una ciudad del norte de Italia, trabajando con su maestra y con sus compañeros sobre los derechos de los niños, dice: si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. Muchas veces las palabras de los niños son sorprendentes. En este caso es evidente que la sorpresa es pensar que puede saber un niño de 5 años sobre los líos que estamos creando nosotros adultos. Probablemente poco, pero es como si los niños tuvieran una capacidad profética, que intuyen o sienten, se dan cuenta, porque él probablemente no lo sabe, pero nosotros sí que lo sabemos. Nosotros sabemos los líos que estamos creando en este momento histórico, en estos últimos años. Y lo estamos creando de todos puntos de vista. Ahora se habla casi solo del tema económico, que nos afecta así tanto. Y se trata casi como si fuera algo de natural, pero esta crisis económica la produjo la cultura y la sabiduría económica del mundo. No la produjo ni el terrorismo, ni la invasión de los países pobres, que asaltaron nuestros países, no. Llegó de los países ricos, de los más ricos, y por obra de los economistas más destacados. Es decir, la ciencia económica mundial produjo esta crisis. Ahora se habla menos de la crisis ambiental, pero no se debería olvidar que estamos destruyendo el único mundo que tenemos. Podemos hablar de la crisis moral, de la crisis de la política, que está perdiendo todo respeto de nuestros países. Pienso especialmente a Italia, pero no creo que estamos muy lejos. Y para llegar al tema que nos interesa hoy, la ciudad. ¿Qué hemos hecho de las ciudades? Es interesante notar cómo nace la ciudad. Nace como alternativa al modelo medieval del castillo. El castillo era una estructura cerrada, aislada, defendida, podemos casi decir hiperdefendida. Tenía murallas, un río alrededor, un puente que se levantaba, casi un exceso de símbolos de separación y de aislamiento. Adentro pocos, ricos, poderosos, los nobles, los dueños. Y afuera el burgo, las casitas humildes de los campesinos y de los artesanos que dependían del castillo y trabajaban por él. Cuando nace la ciudad se rompe este esquema y la ciudad nace alrededor de una plaza. Esto me gusta pensar que es la matriz, la origen de la ciudad, alrededor de una plaza. En la plaza se asoman el palacio de gobierno y la catedral, y dentro de la plaza se vive el mercado, que es el símbolo del encuentro y del intercambio. Y el otro elemento importante de la ciudad histórica
es que la ciudad histórica no tiene barrios de ricos y barrios de pobres. Los que vivían en la ciudad histórica estaban mezclados. La belleza de las grandes ciudades como Florencia, como Roma, es exactamente esta, que los palacios de los nobles, diseñados por grandes arquitectos, están pegados a las casitas humildes de los artesanos. Y esto hace bella la ciudad porque crea un ritmo. Y esta hace segura. En las últimas decenas de años, yo no soy un experto de esto, pero me parece que podemos considerar el final de la última guerra mundial como un momento en el cual empieza esta nueva etapa de las ciudades. Porque las ciudades se encuentran en una condición rara, desagradable, pero muy especial. Están destruidas. Hay que reconstruirlas. Por lo cual se puede elegir cómo y para quién. Y por un pacto que yo no sé dónde se decidió, y probablemente no se decidió en un lugar o en un momento, pero que comparten casi todas las ciudades del mundo, se decide de reconstruir las ciudades para alguien, no para todos. Y se elige un ciudadano que corresponde a las características de un adulto, varón, trabajador. Y se hace a medida suya. Imagino pensando, la motivación noble puede ser que si es buena para el jefe de familia, será buena también para sus hijos, para su mujer y para sus padres. Y ignoble es que si la hacemos para él, él nos votará y con él nos votarán sus familiares. Las primeras que rechazaron estas reflexiones fuiste vosotras, las mujeres, diciendo que si es buena para los hombres, seguro que no es buena para vosotros. Y empezó una reflexión muy importante sobre la ciudad de las mujeres, los tiempos de las mujeres, los espacios de las mujeres. Y claro que si la ciudad elige un hombre adulto trabajador, se olvida, excluye los que no son hombres, que no son adultos y que no son trabajadores. Y nacen categorías sociales y generaciones excluidas y que desaparecen. Es impresionante notar cómo en la ciudad moderna, si la recorremos, no encontraremos ni niños que están aprovechando de los espacios públicos, sin adultos, ni ancianos, ni ancianos, ni minusválidos que se mueven, por ejemplo, en silla de ruedas. Han desaparecido. O tenemos la suerte que no hay estas personas discapacitadas. Sabemos que la hay. Un amigo de Roma me decía que su abuela había decidido de no salir más de casa porque el semáforo no le daba tiempo para cruzar la calle. Yo lo sentí como una violencia impresionante, un hecho pequeño, ¿no? Un hecho individual de una persona. Pero en alguna manera, una ciudad como Roma había traicionado una ciudadana, impidiéndole de salir de casa. En esta ciudad, los niños no pueden salir. Estos son datos que tenemos. Hace años que estamos estudiando este tema de la autonomía de los niños y hay un investigador inglés que se llama Hillman que lo está estudiando de hace 40 años. Empezó en el 70 y en el 70 en Inglaterra resultaba que los niños que se movían autónomamente para ir a la escuela eran el 90%. En el 90 bajaron al 30% y ahora están alrededor del 20%, el año en el 2010. La situación italiana es mucho peor. Nosotros estamos hoy en día, los niños de 6 a 11 años, es decir, de la primaria,
que se mueven sin adultos para ir a la escuela son, no superan el 7%. ¿Qué significa nada? Porque el 7% significa que en primero, segundo, tercero probablemente estamos a cero. Y cuarto, quinto, cuando ya tienen